Y en este Día de las Madres preparé un reportaje que nos demuestra que el amor de una mujer es capaz de convertirse en lo que otro ser humano necesite. Y este es el mejor ejemplo de eso. Disfruten. Ellos me dicen mamá y eso significa para mí una gran responsabilidad. Me siento amada, querida y con un gran compromiso con ellos para que salgan adelante porque pues soy lo que ellos quieren y lo que ellos necesitan. Habemos mujeres que no tenemos hijos, pero somos mamás. Nosotras cuidamos a 38 niños que tienen VIH. Quizá las pérdidas sí de sus madres biológicas las tienen, pero estamos nosotros muy contentas de poder ocupar su lugar. Y con el paso de los años pues hemos ido formando un vínculo que en el que ellos me han adoptado como una mamá sustituta. Yo me considero su mamá porque estoy al pendiente de ellos, porque estoy cuando me necesitan, porque los quiero, porque los amo y son todo lo que tengo en este momento. O sea, no tengo nada más que ellos y su amor. Yo me encargo de ir a las juntas, ayudarles a hacer sus tareas y a estarlos viendo académicamente, ¿no? Yo me dedico a cuidarlos, educarlos, amarlos en todo lo que ellos necesitan y siempre estoy para todo lo que ellos deseen y requieran. Preparar sus medicamentos y ver que se los tomen correctamente y cuidarlos también en parte. En cuanto yo voy a los colegios y me dicen, ¡ey, ya vino mi mamá! Eso es hermoso. Ellos me han enseñado a valorar cada cosa que tenemos en la vida. Me han enseñado a dar amor, a educarlos. Ya hice un vínculo con ellos, un vínculo amoroso, de cariño y de... Pues sí, de mamá e hijos. Yo soy su mamá para ellos y ellos para mí son mis hijos. Habemos mujeres que nos convertimos en mamás para quienes nos necesitan. Yo quiero aprovechar este espacio para felicitar a el mejor ser humano que he conocido, mi mamá. Ay, y felicidades a todas las mamás como la mía, que han sido mamá y papá al mismo tiempo. A mí no me ha hecho falta nunca un papá. Tuve a mi mamá, que vale muchísimo. Felicidades a todas las mamás que son guerreras, que salen adelante solas, porque sí se puede. Y todo lo que soy hoy se lo debo a ella. Te amo mucho, mami. Pues felicidades a tu mami Liz, Janet Alarcón. Aparte de guapísima, hermosa, le mandamos un abrazo hasta Cuernavaca, Morelos, y a todas las mamás que pues nos están viendo por allá y por supuesto que también tenemos unas imágenes que te van a encantar. Mira nomás, vean nomás, señores, qué chulada la mamá de Liz Lombo. Aparte tu abuelita también está preciosa, ¿eh? Ay, ¿por qué a mí me hacen llorar que la traigan? Pero, a ver, esa no es la única sorpresa, Liz. Tenemos algo más de alguien que celebra con muchísimo orgullo este día. Vamos a ver. Hola, Liz. Te quiero dar las gracias por hacerme la mamá más feliz del mundo. Tengo a la hija más linda y desde que naciste te vi, te adoré. Y hoy que has crecido tanto, superaste las expectativas. Gracias por llenarte de luz mi vida. Te amo siempre. Yo tengo la mejor mamá de todas. Espero que un día mis hijos digan lo mismo que acabas de decir. Yo tengo la mejor mamá de todas, señora. Hermosísima. Muchísimos besos y felicidades, por supuesto, en su día. También quiero mandarle un beso a mi suegra, Consuelo Álvarez, que es una súper abuela, una súper mamá. Un beso para usted y hasta Venezuela, mi mamá, Gabriela Paoli.